Bueno, en este ejercicio de funciones se pide que calculemos el recorrido o rango de la función f de x igual a x partido por x más 1. También llamamos al recorrido rango el conjunto imagen de la función. Bueno, en este caso de esta función, vemos que la función es inyectiva. Es inyectiva porque si tenemos dos imágenes distintas, entonces se puede comprobar que x sub 1 es igual a x sub 2. Es muy fácil comprobarlo y lo dejo como ejercicio. Bueno, entonces, dicho esto, como es inyectiva, existe la función recíproca. Por lo tanto, existe la función recíproca de f, que es única. Y a la cual llamamos, o lo denotamos por, que denotamos por, denotamos por f con un menos 1, como si fuese un superíndice. Bueno, la función recíproca envía las imágenes a sus antiimágenes. Vamos a calcular precisamente el recorrido de la función directa. Entonces, sabemos que hay una propiedad que dice que si existe la función recíproca de f, el dominio de definición de la función recíproca debe ser igual al recorrido de la función directa. Por lo tanto, si buscamos el dominio de la función recíproca, obtendremos el recorrido de la función directa, que es lo que nos piden. Esta función f, la función directa, es claro que una vez ajustado el recorrido, podemos decir que es biyectiva. Siempre decimos que una función que tiene función recíproca es porque es una función biyectiva. Bueno, en este ejercicio, en este caso concreto, vamos a ver cuál es el recorrido de la función directa. Solo nos piden eso, vamos a hacerlo. Bueno, por consiguiente, vamos a calcular la función recíproca. Para seguir, repito, este esquema. Calculamos el dominio de la función recíproca y ya tendremos el recorrido de la función directa. Veamos, la función directa la podemos poner así, en lugar de poner f de x, ponemos y por comodidad, que nos queda igual a x partido por x más 1. Bueno, entonces, para calcular la función recíproca, cambiamos ahora el papel de las variables, es decir, la variable independiente va a ser la variable dependiente y la variable dependiente la variable independiente y por lo tanto escribimos x igual a y partido por y más 1. Ahora, despejando y, obtendremos la función recíproca que queremos, que nos hemos planteado encontrar
despejando y voy a seguir en la siguiente pantalla. Nos queda es i más 1 pasa multiplicando al primer miembro, deshaciendo este paréntesis por la propiedad distributiva de del producto respecto de la suma, obtenemos esta ecuación equivalente. Luego agrupamos términos en i, sacamos factor común, otra vez propiedad distributiva, y despejamos la i. Que podemos poner también así. Por lo tanto, esto es la función recíproca. Está ahí. Está ahí, nos da la función. La estructura de está ahí nos da la función recíproca de f. Bueno, ¿cuál es el dominio de definición de esta función? Pues será de todos los números reales tenemos que descartar aquellos que anulan el denominador. Luego, el dominio de definición de la recíproca es de todos los números reales, descartamos aquellos que anulan el denominador. Y para ello tenemos que quitar el número 1, porque cuando x es igual a 1, el denominador se anula. Y entonces, para este número, para 1, no existe. Al haber una división por 0, no está definida su imagen. Luego, como por lo que hemos dicho antes, el recorrido de la función directa, hemos dicho que es igual, repito, al dominio de la función recíproca, y esto es igual al conjunto de los números reales menos el número 1. Y aquí terminamos este ejercicio.